El tiempo es algo tan necesario, pero a la vez muy difícil de apreciar. Una frase que contiene una valiosa información que un gran número de personas habrían deseado escuchar antes. Aliana es una de las que habría querido conocer esto en su pasado, antes de que la arrebataran a su pareja Rubén, quien había sido llevado a luchar en la guerra civil y había fallecido a los meses. Ella estaba muriendo de desesperación ante su muerte, por lo que decidió escribirle, por su recuerdo, por su amor. Querido Rubén, si tan solo supieras lo que me puedes hacer sentir con una sola sonrisa. A veces la gente es hermosa, no en apariencia, no en lo que dicen, solo en lo que son. Debería dejarte ir, pero no puedo. ¿Sabes qué es lo triste del amor? Es cuando sabes que simplemente no hay esperanza de que estemos juntos, pero aún así rezas para que funcione. Es cuando tu mente dice, déjalo ir, pero tu corazón dice, espera. Es cuando sueñas con esa persona casi todas las noches y te despiertas por la mañana con lágrimas en los ojos. Y sobre todo, es cuando no importa cuánto intentes olvidar a esa persona, simplemente no puedes por el hecho de que la amas tanto y no sabes por qué. Yo te amé, incluso cuando todos dijeron que estaba tomando la decisión equivocada, te seguí amando. A veces no son las mariposas las que te dicen que estás enamorada, sino el dolor. Tú tienes un lugar en mi corazón que nadie nunca tendrá. Y es que nunca piensas que es la última vez. ¿Crees que habrá más? ¿Crees que tienes una eternidad, pero no es así? Así que, ¿cómo dices adiós cuando mi corazón todavía no te quiere abandonar? Aliana.